Hola, buenas tardes. Estoy en Suaispe, centro de salud vital, una casa de reposo de las antiguas, pero con toda la tecnología moderna para ayudarnos a estar bien, mantener la salud, detoxinarnos. Me encanta este lugar, me encanta porque tiene una profesionalidad de esto que se nota en todos los aspectos que tiene la vida. Y aquí hay gente que tiene sus dificultades, sus enfermedades y otros que venimos quizás más con, como dice Carmelo, con la historia de ponernos a punto. Es decir, que de vez en cuando, después de todo un año de trabajo y de correr para un lado y para otro, venir aquí, reposar durante unos días, viene de maravilla. Una de las cosas que más me gusta es que atienden a lo que yo llamo las cinco inteligencias. Para empezar, la parte corporal, tanto con toda la medicación, la alimentación que está excelente y todos los trabajos corporales que se hacen, que es creo que una de las cosas más importantes para poder recuperarnos de una forma completa. El aspecto emocional también está muy cuidado, haciendo dinámicas, terapias, es decir, grupales que nos ayuden a darnos cuenta cómo sin querer nos enfermamos. La parte mental, la parte cognitiva está muy bien alimentada también por Carmelo, sobre todo, que con sus charlas nos va ayudando a entender cómo podemos mantener la salud y mejorar nuestra vida. El aspecto energético también es algo importante porque la energía vital se mantiene y se incrementa con todos los trabajos que se hacen aquí. Y por último, la parte espiritual, que también está presente, no solamente en las meditaciones que se pueden hacer todos los días, sino en toda la esmerada atención de los detalles que hay en este lugar. Desde las flores, desde la manera en que adornan la comida inclusive, y todo lo demás nos permite venir aquí, recuperar la salud de una forma integral. Yo creo que tanto para los que venimos a una puesta a punto como para los que venimos también por cuestiones de salud, este es un lugar que puede ayudarnos muchísimo en todo este proceso. Y parafraseando a mi mujer, si Suaispe no existiera, habría que inventarlo. Muchas gracias por todo lo que hacen por todos nosotros. Hasta luego.